5 minutos restan para las 23 horas. Estamos en vivo aquí en sesión abierta, lo habíamos prometido. Está con nosotros el doctor Francisco Monti. Gracias por visitarnos. Gracias por invitarme a su casa. Bueno, charlábamos previamente a la entrevista en el bloque respecto de la juventud, de la nueva conducción del radicalismo. Esta es una decisión política que busca renovar un poco los cuadros, que es además una demanda de la militancia y de la dirigencia en general, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo una demanda de la sociedad. La sociedad es la que nos viene pidiendo que tengamos una renovación. Ha sido difícil porque el Frente Cívico y Social ha tenido, y el radicalismo en Catamarca, una generación de dirigentes bastante exitosos que ha gobernado 20 años Catamarca, y nuestro reconocimiento para con ellos. Y ha costado unos años que por ahí se comprenda que tiene que haber nueva gente, nuevas formas, nuevos métodos de trabajar. Y afortunadamente estaríamos encaminándonos hacia ahí. Nosotros hace 2 años hemos participado en una interna con ese discurso, con ese mensaje, sabiendo que no podíamos ganar. Alcanzamos nuestro objetivo, que era obtener una minoría, y yo creo que hoy vamos camino a ser una nueva mayoría en el Partido Radical. Porque en tu caso, vamos a aclarar, vos perteneces al APRA. Así es. Así y, es. Digamos, sos candidato de la lista única, lo cual, digamos, te habilitaría para asumir en el cargo de vicepresidente segundo del radicalismo. Así es. Así voy a ser el vicepresidente segundo del partido, si nada extraño ocurre. Quien va a conducir el partido como presidente es el doctor Lobo Vergara, que pertenece a otra línea, y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en quizás diferir algunas diferencias que podamos tener hacia el futuro. No nos parecía quizá oportunidad de hacer una interna o una confrontación electoral en esta instancia, en este momento, sobre todo porque hay decisiones que ya no toma el partido, que están en manos de la ciudadanía a partir de la aprobación de la ley de las PASO. Entonces, habiéndose acotado ya el universo de decisiones del partido, entendíamos que por ahí, y sobre todo la gente, ¿no? La dirigencia entendía que no era el mejor momento para plantear una interna, sobre todo viniendo de un año en el cual hubo muchas elecciones. Nosotros no podemos vivir de elecciones, también tiene que ser el partido un ámbito de trabajo, y queremos justamente encaminar eso. En este sentido, el rol de los intendentes parece que fue determinante para construir esta unidad. Sí, seguro. Los intendentes tienen entre todos buen diálogo, entre todos entienden también que hay que caminar hacia una renovación. Hay algunos intendentes jóvenes, pero en general todos creo que han contribuido para generar este proceso. Otros con experiencia, como el intendente otros de Valle Viejo, que venía demandando esto de hace bastante tiempo. ¿No recuerda ya en la década de los 90 su intención de plantear elecciones internas dentro de un radicalismo que parecía cerrado en torno a una conducción, la de la línea celeste? Así es. Y en este caso, de las conversaciones que he tenido con el intendente, que por una parte es mi superior jerárquico dentro de mi ámbito de trabajo, que es el municipio de Valle Viejo, pero no pertenecemos a líneas internas distintas. La verdad que él caminó mucho la provincia en este proceso, habló con muchos dirigentes y la verdad que no, uno ve ciertos gestos de desprendimiento por parte de él, porque decía yo no es que quiera ser yo. Acá lo que tiene que haber es una apertura para que personas que durante mucho tiempo quizás no pudieron participar tengan su espacio dentro del partido. Así que creo que ha sido un proceso de lograr una futura conducción bastante exitoso. Va a haber seguramente una interna en el departamento de Andalgalá, donde no se logró conformar una lista de consensos, pero bueno, si esa es la decisión de la gente de Andalgalá, nosotros la respetamos. Guzmán, no más cargos electivos, no más cargos partidarios, tampoco no más cargos electivos. Por ahora no. Eso seguramente será una decisión de él. Yo creo que él ha hecho algunas declaraciones en ese sentido y nos parece, la verdad, bastante coherente, porque Ricardo Guzmán ha tenido una decisión muy fuerte en separarse de la estructura donde él venía participando para decir, bueno, acá tiene que haber una renovación, yo voy a hacer una especie de transición para ayudar a muchos jóvenes a que puedan participar, y así lo ha hecho. Ahora, lo que uno percibe es que el radicalismo, digamos, tuvo una década de los 80 bastante compleja en la provincia, renació después del fenómeno de Marcha del Silencio en torno a una estructura más grande que era el Frente Cívico y Social, de la cual era sin duda la cabeza en la conducción, pero integrada por otros partidos. Tenía como una cierta mística, pero me parece que 20 años de gestión han ido minando precisamente esa mística.
coincide esta pérdida con el gobierno del Frente para la Victoria en Catamarca, que ya lleva 4 años y medio prácticamente, y el desafío, me parece, de la nueva conducción y en general de toda la dirigencia es cómo hacer para recuperar esa mística, ¿no? Eso de ir a buscar y decir, bueno, militamos porque tenemos convicciones políticas, no hay muchos cargos para repartir, no hay, digamos, ni a nivel provincial, los municipios son en general municipios más chicos. ¿Cómo se convence a una juventud de que tiene que volver a la militancia? Bueno, a mí una de las cosas que me sorprende del Partido Radical en Catamarca es la cantidad de gente que sigue trabajando a cambio de nada, por el partido, por la camiseta, por la historia o por lo que fuera. Yo creo que hay un fenómeno que es mucho más amplio que lo que puede sufrir el radicalismo de Catamarca o el PJ de Catamarca. Creo que la sociedad en general, con el paso de los años del 83, poniendo como un punto de inicio hasta acá, la pérdida del sentimiento de vinculación entre el ciudadano y un partido político. Yo recuerdo que en alguna de estas charlas, en estos foros que organizaba el ex vicegobernador de Catamarca, vino un encuestador muy importante, justamente una de las cosas que explicaba era justamente esto. Hoy en día, menos del 25% de la población se siente identificada con un partido político. Hay una gran masa ciudadana independiente, quizás, que tiene una tendencia a votar a un frente parecido a Cambiemos a nivel nacional o un frente parecido al Frente para la Victoria a nivel nacional, nada más que eso. Entonces vemos mucha volatilidad, muy poca identificación con los partidos políticos, y la verdad que yo no veo que nosotros tengamos que luchar contra eso. Me parece que nosotros nos tenemos que adecuar a nuevas formas de comunicación, a nuevas demandas de la ciudadanía. Yo creo que hoy tenemos un ciudadano, un vecino mucho más preocupado por temas que están alejados de lo ideológico, ¿no? Alejados de los relatos ideológicos, de las grandes estructuras de pensamiento que en algún momento fueron el contenido dogmático de los partidos políticos. Hoy me parece que están más en la solución concreta para sus problemas. Parece más un relato de un candidato, un dirigente del PRO, lo que acabas de decir, que de un dirigente de la Unión Cívica Radical, te confieso. Sí, sorprende. Pero me parece que lo que estoy haciendo con esto es simplemente narrarte lo que creo que está ocurriendo en la Argentina. O sea, me parece que en parte el éxito que ha tenido el PRO como partido político, al menos como partido de la Ciudad de Buenos Aires, porque después se conforma Cambiemos para ganar el país, ha sido en comprender que la demanda había cambiado. O sea, si la ciudadanía tiene demandas distintas, es muy difícil que los partidos políticos, comportándose de la misma manera que lo vienen haciendo, van a poder ganarse las mayorías nuevamente. Uh-huh. Y la verdad que a mí me parece muy razonable las demandas de la gente. Me parece que hay grandes relatos, grandes dogmas y grandes ingenierías ideológicas que han fracasado en el mundo. Para la Unión Cívica Radical también. Y yo creo que el radicalismo ha tenido una historia de muchos dogmas, tiene una historia muy plural en lo que tiene que ver su ideología. Y hoy no te sabría decir con absoluta certeza, la ideología radical es esta. Creo que dentro del radicalismo convivimos personas que también pensamos distinto. Y lo mismo ocurre con el Partido Justicialista. Hoy ve, por ejemplo, en el ámbito nacional, un dirigente como Juan Urtubey, que se considera peronista y justicialista, y también tenés la Cámpora, que me imagino que los dirigentes de la Cámpora se consideran justicialistas y tienen posturas francamente muy distintas. Y dentro del radicalismo también ocurre lo mismo. Yo quizás me siento más identificado con un dirigente como Oscar Aguad, que es el referente de la provincia de Córdoba, y no tanto con Ricardo Alfonsín. Pero bueno, justamente esa es la riqueza que tienen los partidos políticos y es el debate que nos tenemos que dar para adelante. Siguiendo con esta línea, ¿no hay una lectura ideológica que hacer entonces con respecto a las últimas decisiones que tomó el Gobierno Nacional en términos de materia económica, en términos de materia social? ¿Tienen que ver con las demandas de la sociedad o con el contexto inmediato solamente? No, yo creo que el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de generar condiciones de previsibilidad y de seguridad jurídica y de estabilidad económica para que la Argentina se ponga en marcha. Nosotros necesitamos generar empleo de calidad y para generar empleo de calidad necesitamos crecer, necesitamos que mucha gente invierta en la Argentina, sean argentinos, grandes inversores, pequeños inversores, extranjeros. Me parece que hay que desmitificar un poco este tema. Necesitamos inversión, tecnología y a futuro.
Y para que eso ocurra, hay ciertas condiciones económicas que en la Argentina tienen que existir. Por ejemplo, no podemos tener alta inflación, no podemos tener 7 puntos de PBI de déficit fiscal como se heredó este gobierno. Y entonces, en base a todas esas circunstancias, hay que tomar medidas que en un primer momento son duras para tomarlas. Son difíciles. Son difíciles para la gente. Por ejemplo, la actualización de las tarifas. O echar gente. Bueno, a ver, el tema de echar gente, yo... En ese punto en particular, porque yo en el observaba que hace un instante se hablaba de eso, sobre un tema en particular, sobre alguna cuestión en Renatre, si no me equivoco. Muy general. Renatea, perfecto. No, no es un tema particular, son 850 empleados. En el país de ese organismo. Bueno, sí. Yo creo que el Estado tiene un rol específico que cumplir frente a la sociedad. En los últimos años, con el kirchnerismo, se ha generado toda una... y me parece que forma parte del relato de la recuperación del Estado. Y sin embargo, uno me dice, bueno, ¿cuáles son las funciones esenciales del Estado? ¿Qué es lo que el Estado tiene que hacer para la gente? ¿Para qué le pagamos los impuestos al Estado? ¿Para que nos dé buena salud? ¿Para que nos dé buena educación? ¿Para tener buena seguridad? Y de ahí en más, hay una serie de debates de cuáles son los roles del Estado. Yo creo que en la Argentina se presta un muy mal servicio público en lo que tiene que hacer el Estado, con un gasto bastante alto. Entonces me parece que hay algunas medidas que están encaminadas a sanear el Estado, porque al Estado lo financiamos todos. En la misma medida que usted me puede decir, bueno, hay personas que quizás quedaron sin trabajo y me parece una situación muy dura para quien no vive. Pero del otro lado de la ventana hay muchas personas que trabajan y pagan sus impuestos y a veces no les alcanza para pagar sus impuestos y no le cierra su negocio y tiene que quizás abandonar una actividad económica por pagar impuestos altísimos en la Argentina para sostener el Estado. Entonces me parece que tenemos que ir hacia un sistema mucho más razonable. El problema es que no se están viendo resultados, ya van casi 6 meses de gestión y la inflación no baja, las inversiones no llegan, la estabilidad económica no existe y además de todo eso, digamos, todas esas previsiones que había incluso en el discurso, digamos, contrario a Cambiemos, se han añadido otras, como no solo despido en el Estado, sino un despido evidente en el sector privado. Me parece que lo que, digamos, el estado de situación es que la gente que sin duda compró este discurso no está viendo los resultados y no hay previsiones de que lo vea en el corto plazo, ¿no? Bueno, los últimos relevamientos que existen en la Argentina es que la mayoría de los argentinos tienen optimismo en torno a lo que va a ser el año que viene y el segundo semestre. Habría que decirlo al revés, el segundo semestre en lo que tiene que ver con inflación sobre todo y el año que viene con algún grado de crecimiento económico. La Argentina hace 4 años que no crece y el año pasado teníamos un severo atraso cambiario y las economías regionales estaban en una situación muy complicada. Incluso quien fuera candidato a presidente del oficialismo, que era Daniel Scioli, sobre el final de su campaña prometió tomar medidas para mejorar la situación de las economías regionales. Yo entiendo que la sociedad necesita resultados, pero creo que este gobierno ha asumido hace unos 6 meses, hemos terminado con un conflicto muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, digo que es los holdouts, que parecía un problema eterno que nunca se iba a resolver, que todos sabíamos que en algún momento se tenía que arreglar, todos los candidatos a presidente lo decían, el propio gobierno off the record lo planteaba y se solucionó. El cepo cambiario, que tanto se decían que era imposible levantar el cepo porque iba a haber problemas severos cambiarios, que iba a irse el dólar a 25, a 30 pesos, y vemos que es un problema que se ha solucionado. Me parece que son cuestiones que había que hacerlas, que están hechas, me parece que los resultados están a la vista, y que lógicamente, entre que empiece un proyecto de inversión, se genere empleo de calidad, va a pasar un tiempo, y sin duda que el gobierno está tomando medidas que también tienen su corte social para atacar la cuestión inmediata de lo social. Y en ese sentido veo que se está atacando el tema del IVA para ciertos sectores de la sociedad. Incluso cuando se aumentaron las tarifas de los servicios públicos, hubo millones de personas que han pedido la tarifa social. Entonces me parece que también se está atendiendo ese tema, conociendo que existe una temporalidad en los resultados de las políticas económicas que se toman. Seguramente. Te llevo por un momento al plano municipal. Última pregunta por mi parte. Adelante. Una entrevista muy interesante. También en una conflictividad en Valle Viejo, de larga duración, los primeros momentos
de administración de esta gestión han sido momentos de tensión. Esta tensión continúa, especialmente con algunos ámbitos de los empleados municipales. Estamos hablando de los docentes municipales de Valle Viejo, que en una entrevista en la semana pasada, acá en sesión abierta, dieron cuenta de su sensación de que no hay interlocutores adecuados con la intendencia. ¿Realmente es así? ¿Cuál es el horizonte de solución del conflicto? Mire, nosotros con los docentes de Valle Viejo, como te digo, innumerables reuniones, la verdad que siempre en muy buenos términos. No veo que no hayan interlocutores, a mí me ha tocado participar en algunas reuniones, en otras no. Hay temas que tienen que ver más bien con la cuestión propiamente educativa, por lo cual quienes somos del área de gobierno por ahí no tenemos mucho que decir en ese tema. Pero lamentablemente el conflicto latente, y lo reconozco en el ámbito municipal, tanto con los docentes como en el universo del empleo en general, es que Valle Viejo tiene una situación económica muy comprometida. Tenemos más del 130% de la coparticipación afectada a sueldos, es realmente una estructura inmensa de empleados públicos que nos lleva hoy a tener serias dificultades para otorgar aumentos, que en verdad la demanda del empleado de tener un aumento es totalmente justa. O sea, la Argentina viene hace más de 10 años viviendo una inflación muy importante, y en los últimos años que se ha acelerado. Y lógicamente que un empleado quiere lograr una actualización salarial. Lo que ocurre es que cuando uno confronta la demanda que existe por parte del empleado con los ingresos que tiene la municipalidad, se hace realmente muy difícil asumir compromisos, empeñar la palabra o dictar actos administrativos que vayan en ese sentido para que dentro de 3 meses tengamos que declarar una especie de quiebra. ¿Y hay alguna mínima posibilidad de que el servicio de educativo, digamos, pase a la órbita provincial o que ustedes promuevan eso? Lo que ocurre es que el problema de eso es que debería ser un acto bilateral. Y la provincia no está... Y la provincia no está de acuerdo, no está dispuesta. Hasta donde yo sé, quizás existan algunos hechos nuevos de acá para adelante. No me parecería una decisión disparatada, de mucho menos que eso ocurra. Y los docentes manifestaron que ellos por ahí estarían de acuerdo con eso. Lo que ocurre es que, como hablamos, o sea, no puede la Municipalidad de Valle Viejo unilateralmente transferirlo en el sistema a la provincia. Es una decisión. Muy bien. No, excelente. Te agradezco la visita a sesión abierta. Muchas gracias.